I like to eat banana, but now I have to teach you something. Sí, me gusta comer plátano, pero ahora tengo que enseñarte algo. Okay, first we are going to pronounce the verb, and then at the end I'm going to give you the meaning in Spanish. Vale, primero vamos a pronunciar y al final os doy el significado. Vayamos a por ello. Okay, bleed, care, chase, cheer, collect, damage, approach, avoid, annoy, achieve, heal, owe, water, es un verbo, que es regar las plantas. Wipe, encourage, order, catch, apply, hesitate, empty, deserve, hate, harm, feed, wonder. Thank you very much. So now I'm going to give you the meaning in Spanish. Os voy a dar ahora el significado en castellano. Welcome back. Bien, aquí estamos de nuevo. Como podéis ver, aquí tú, esos verbos todo están en presente. All those verbs are in present tense, okay? Just pay attention to it. Vale. Primero es bleed, sangrar. Care, cuidar, mirar por alguien. Chase, perseguir a alguien. Cheer. Cheer es brindar o decir adiós cuando te bajas del autobús. O agur. Colette. ¿Sabes qué es tu colette? ¿Vale? Colette, que es simplemente cobrar o ir a por algo. ¿Vale? Damage. Damage significa en inglés fastidiar, dañar, echar a perder. Approach, acercarse a algo o a alguien. Avoid, que es el verbo evitar. Annoyed, molestar. Achieve, lograr, alcanzar, principalmente una meta. Heal es el verbo curar, cicatrizar. Owed es el verbo deber dinero. Hate, no, water. To water es regar las plantas, ¿vale? Wipe no es más que secar la mesa, secar algo que está salpicado de agua. Encourage es animar a alguien a que haga algo, etc. Order es el verbo pedir algo en un restaurante, etc. o en cualquier servicio. Pasemos ahora a la siguiente columna, que es catch. Catch, que es el verbo atrapar o entender. Siguiente es empty, que es vaciar. Hesitate, titubear, cuando vas a decir algo. To empty, vaciar. Deserve, merecerse. Hate, odiar. Harm, herir, hacer daño, principalmente el tabaco. Feed, no es más que dar comida a un bebé, alimentar, etc. Por ejemplo, voy a alimentar a mi gato. I am going to feed my cat.
Wonder es imaginar. Gracias por vuestro tiempo. Thank you for your time. I hope you like my video. Thank you very much. Chao, chao. Denny me enseña cómo utilizar los verbos. Vamos a ver cómo utilizar cada uno de los verbos, ¿vale? Un segundito simplemente. Lo primero que vamos a hacer es para utilizar los verbos es primero agarrar un pronombre personal. Por ejemplo, este verbo que es el verbo sangrar. Por ejemplo, yo sangro. I bleed. Si es ella, she bleeds. Yo sangré. I'd, en pasado, bueno, más adelante lo vamos a ver en pasado. Bled, etcétera. Simplemente ponemos un pronombre, el verbo y, por ejemplo, yo sangro, yo colecciono o lo que sea. Thank you very much. Chao, chao. Don't forget to repeat many times. Don't forget to repeat many times. No te olvides de repetir varias veces. Now I'm gonna show you my student. Aquí os muestro ahora todos mis guapetones y guapetonas. Empecemos por este lado que está aquí. Aquí podéis ver, todos son mis guapetones. Vale, todo están hecho una foto. Esa es una foto de todo para ponerlo aquí en mi escritorio. Thank you very much. Chao.